presentación del equipo de Lobos ante su público, temporada 2023, segundo encuentro, enfrentando a Strikers de Dallas Forward. El equipo de Lobos, el único equipo invicto hasta ese momento, se enfrentaba a un equipo nuevo en la conferencia y siempre la defensiva contuvo los ataques. Incluso el portero de buena ejecución, Jefferson Ordóñez, aguantando una de las pocas llegadas, 5 llegadas que tuvo el equipo contrario de las 24 que hizo el equipo de Lobos. Vean ustedes la acción del portero, pero nuevamente esta fue una acción que trajo el primer tanto. El portero le avisa a Michael Quintanilla que se adelante y, como siempre, un 2 contra 1 contra Michael Quintanilla, entra al área y dispara para el primer tanto del equipo de Lobos. La diferencia es la velocidad, la colocación de ese balón. Volvió a llegar Michael Quintanilla y también pues el partido estuvo ríspido. La tarjeta amarilla para Diego Portales y la salida de Ángel Rocha. Vean ustedes el servicio que le va a poner al pie a Michael Quintanilla, quien no se amilana, y el portero. Esa era la llegada número 12 del equipo de Lobos, la 13, y posteriormente vendría esta, donde Michael Quintanilla recibe el pase y sigue peleando. La persistencia, resiliencia lo hace lograr. Este hombre es una amenaza para el equipo contrario, un veneno. Vean ustedes, el poste salva el honor del equipo de Strikers, que ya en este momento, en el segundo tiempo, estaban precisamente cansados y con calambres. Otro tarjeta amarilla para el defensa Ryan Villalobos. Continuaba las llegadas del equipo contrario, sin embargo la defensa y el portero contuvieron cada llegada. Los golpes estuvieron al 2-1 y sobre todo cerca del final. Vean ustedes ese pase, 1, 2, 3, y se pasa derecho. Ese era el tiro número 18 hacia gol del equipo de Lobos. Error en la contención y viene Michael Quintanilla, que ahora le cede gol a Dani Soler para poner el segundo tanto del equipo de Lobos, que se mostraba dominante. Este fue el minuto 88, cerca del final. Vean ustedes la manera como le sirve Michael Quintanilla, adelanta y dispara cruzado para vencer al portero. Posteriormente, a balón parado, servicio al área, cabezazo, se sirve y posteriormente vuelve a atacar y rechaza el portero, pero Michael Quintanilla con el segundo en el minuto 91. El segundo del día para este hombre que tuvo 9 la temporada pasada. Vean ustedes, se rechaza el portero y no perder de vista el balón. 3-0, 2 de Michael Quintanilla, 1 de Dani Soler. La siguiente semana viene a su casa de nuevo el equipo de Lobos a jugar contra el equipo de Sharp Keys. Aquí lo veremos. Los patrocinadores de Lobos TKR, la firma Ford Estrens, también Real Time Realty, Select los valores europeos, SR Services Solutions y Super Show Deportivo, que lo presentó para Lobos, Rubén Pizarro.